Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Así avanza la ofensiva rusa en la ciudad de Severodonetsk. Los enfrentamientos armados continúan librándose calle por calle con pérdidas en ambos bandos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El foco principal del conflicto en Ucrania sigue siendo la ciudad de Severodonetsk, donde se lucha en las calles y donde tropas de Kyiv se han atrincherado en la planta Azov y el aeropuerto. Severodonetsk es una estratégica ciudad que los rusos tratan de tomar desde hace varios días y que les permitiría hacerse con toda la región de Lugansk, donde también actúan guerrillas prorrusas. El representante de Rusia en la autoproclamada República Popular de Lugansk, Rodion Mirushink, informó en su canal de Telegram que toda la zona residencial de Severodonetsk ha sido liberada y limpiada de tropas ucranianas. Fueron expulsados casi totalmente de la zona industrial, se han escondido en Azov, según Miroshink, quien también indicó que se ha detectado la presencia de grupos de sabotaje ucranianos en las instalaciones purificadoras de agua de la ciudad y en la localidad cerca de la planta química de Azov. En el aeropuerto se atrincheraron fuerzas ucranianas, ocuparon una serie de edificios y arremeten con artillería a la zona este. Las tropas rusas responden activamente desde sus posiciones en el barrio Boroskip. Así añadió, ¿qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hay combates especialmente feroces, siguen estando en la región del Donbass, en la zona de Severodonetsk, donde hubo, primero, la semana pasada se hablaba del 80% del control de las fuerzas rusas. Este fin de semana Ucrania logró ahí un avance importante, hacerse con la mitad de la ciudad, del control de la ciudad. Hay 15.000 civiles, eso sí, atrapados en Severodonetsk, que no pueden ser evacuados de este lugar ahora en medio de estos terribles combates. José Manuel. Ahora, José, ¿qué sabemos de la visita de Zelensky a las zonas de combate? Sí, tenemos dos zonas principales, o sea, de nuevo volvió a salir de Kyiv, de la capital, y se desplazó precisamente a las zonas del Donbass, donde hay ahora batallas importantes entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. Él lo que ha dicho también esta mañana es que si hubiera avances importantes rusos en la zona del Donbass, eso crearía una situación muy difícil para Ucrania. Y también visitó Zelensky Zaporizhia, esta ciudad que está ahora parcialmente bajo el control de las fuerzas rusas, parcialmente bajo el control de las fuerzas ucranianas. Y ahora tenemos unas declaraciones de Rafael Mariano Grossi, este argentino que es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, quien ha asegurado que 5 de los 7 reactores nucleares para objetivos civiles que se encuentran ahora en Zaporizhia bajo el control de las fuerzas rusas estarían bajo un peligro real. Esto es algo que preocupa enormemente. Hablamos de 5 reactores nucleares que se encuentran bajo peligro, y esto después de lo ocurrido hace décadas en Chernóbil, en el norte de Ucrania, también en territorio ucraniano, es algo que realmente despierta preocupación. Pues con la gran batalla de Severodonetsk como objetivo inmediato en su ofensiva militar en el Donbass, en la parte oriental de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin no oculta su preocupación y su enfado por el anuncio de cada vez más países occidentales de entregar a Ucrania armas más precisas, de mayor alcance, de más kilómetros y sobre todo más efectivos. De hecho, el presidente Putin, el último aviso ha sido poco antes de que Gran Bretaña este lunes confirmara la entrega de misiles de largo alcance de unos 80 kilómetros al ejército ucraniano, una entrega que ha sido pactada con Estados Unidos y aprobada y también elogiada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ambos, por tanto, hacen caso omiso al aviso de Putin que tú te referías de este domingo. Entre otras cosas, decía lo siguiente desde Kremlin.
En general, todo este alboroto en torno a las entregas adicionales de armas, en mi opinión, tiene un solo objetivo: prolongar el conflicto armado el mayor tiempo posible. Si se suministran, sacaremos las conclusiones apropiadas de esto y utilizaremos nuestras propias armas, de las que tenemos suficientes, para atacar aquellas instalaciones a las que aún no apuntamos. Y si volvemos al terreno, hay que destacar que, según el propio Volodymyr Zelensky, en su vídeo nocturno de hace unos instantes, ha afirmado, ha reconocido las batallas más feroces en esa ciudad de Lugansk, donde realmente, Mario, hay una lluvia de informaciones confusas, inciertas y contradictorias. Primero se habló de cierta recuperación ucraniana de territorio urbano en esta ciudad. Posteriormente, también los ucranianos afirmaban y confirmaban que la situación, que solamente decían, ha empeorado para ellos. Lo que parece, y como decía un oficial ucraniano de esa zona, es que cada hora la situación cambia en esa ciudad, que también es clave para tomar el control de todo Lugansk. El propio Zelensky, que recordemos, visitó Donbass, ha dicho que los héroes ucranianos, según cita recientemente, siguen resistiendo esta ciudad tan importante. Y por último, también hay que destacar, Mario, que según Zelensky, más de 2.500 prisioneros ucranianos de la planta cirúrgica de Azovstal, que fue sitiada y finalmente conquistada por los rusos, ahora mismo estarían ya detenidos también en esa zona de Donetsk y de Lugansk, Mario. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.